Hola banda, youtubers, les traigo un preview sobre el 40 milímetros de Canon 2.8, más conocido como pancake. ¿Por qué pancake? Pues, por la forma que tiene. Dicen ahí las malas lenguas que por la forma que tiene. Este objetivo, la verdad, me ha encantado muchísimo. Principalmente por su calidad de imagen, por su profundidad de enfoque 2.8, que es muy bueno para este tipo de objetivos. Lo he probado en conciertos, en la calle, que es a lo que. Es lo que hago de fotografía y me ha parecido muy útil en la calle. A veces cargaba mi 50 milímetros, mi 18-55 y estaba robusto y llamaba mucha la atención. Pero este, como está chico, no llama mucho la atención. Ideal para fotografía urbana. El anillo de enfoque muy suave. No se va de paso. Es preciso este anillo de enfoque. Para los que quieran en autofocus o en automático. Okay. Compré el objetivo este por una razón. Una por su motor CTM y otra por su rapidez de enfoque. Como podrán escuchar, estoy grabando con el Cima 1850 milímetros. Si podrán escuchar, se escucha un poco de ruido. No sé si se podrán escuchar. ¿Escucharon? Ok. La diferencia entre este y el Cima es mucha. Este no hace mucho ruido. Ideal para video este. Incluso lo voy a utilizar para grabar tutoriales. Precios. El precio está alrededor de 140, $150. Para los que lo quieran adquirir, está muy bien diseñado. Muy bien diseñado este objetivo. Lo principalmente, banda, como les digo siempre, siempre se los voy a decir: el metal es muy importante en objetivos, banda. Se los digo porque si me ha caído el objetivo, el 18-50 milímetros, el que viene de kit, y a la primera se me ha roto de aquí, de la parte superior de aquí, y me encantan estos porque esa es metal, aluminio, no sé, pero se ve que es resistente. Cualquier caída, cualquier cosa que le pase, va a resistir. ¿Qué más les puedo decir? Este objetivo principalmente yo lo uso para fotografía urbana. Y de vez en cuando he hecho algunas fotos en conciertos y me ha resultado muy bien este objetivo. Pues a pesar de que está chico, puede caber en tu bolsa. Ideal también para viajar, para los que quieran viajar. Su profundidad de enfoque, como ya les dije, es 2.8. Para los amantes, youtubers, los que quieran comprar este objetivo, el motor está muy bueno, enfoca muy rápido, yo diría. ¿Y qué más les puedo decir? Este es un review en español, totalmente en español, para los que quieran comprarlo. Y lo hice con la intención para
ayudar a escoger sus objetivos, qué es lo que quieren hacer con fotografía, video, lo que quieran. Por eso hice este video, porque no hay muchos tutoriales en español. Y decidí hacerlo para compartirlo con ustedes. Cualquier pregunta, háganmela saber en la caja de comentarios. Dejo algunos links en la descripción del video que he grabado con este. Y algunas fotografías también, ¿por qué no? Algunas fotografías no están editadas, son así como las tomé. El video se los dejo en la caja de descripción del video para que vean cómo lo testeo, para que vean pues la calidad de imagen y la calidad de fotografía. Gracias por ver y suscríbanse a mi canal.